En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. Estamos conectados a través de nuestro portal electrónico de información en www.radioexpresión.com.pe y en nuestro fanpage Telesur Expresión, con las noticias y comentarios del momento. Expresión La Radio. Estamos conectados en todo lugar. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. También visita nuestra página web cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al canal regional de noticias. Bienvenidos a la agenda regional. Comenzamos en el día de hoy dando gracias a Dios por un día más, hoy 14 de agosto. A propósito, mañana es el simulacro a nivel nacional de sismo y tsunami. Por eso en instantes va a estar con nosotros el ingeniero Joel Paniagua para hablar justamente del secretario técnico de Defensa Civil, cómo se están organizando y cómo debemos organizarnos como sociedad civil. En instantes entonces. Por otro lado, bueno, continúa el paro. Esta mañana han habido algunas, actividades también a propósito que, como siempre, porque sabemos que mañana es 15 de agosto y es el día de Arequipa mañana. Así que todos los arequipeños que están pasando un momento un poco complicado, sin embargo, en el día de hoy han habido actividades con motivo de este 469 aniversario. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ya continuamos aquí en la agenda regional. ¿Sí? Bueno, ya a propósito de este simulacro a nivel nacional que se va a llevar a cabo en el día de mañana,
a las 3 de la tarde. Está justamente el secretario de Defensa Civil, el ingeniero Joel Paniagua, para comentarnos cómo se han estado preparando. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, señora Teresita. Sí, efectivamente, tenemos programado ya el simulacro de sismo a nivel nacional, según la resolución ministerial 023 del año 2019, de fecha 24 de enero, ¿no? Uh-huh. En el cual ya establece pues ya las fechas en el cual se van a realizar estos simulacros de sismo a nivel nacional, ¿no? Y este que tenemos ahora el día de mañana es un evento que se está programando con una magnitud de 8.5, el cual va a estar en la hora de las 3 de la tarde, ¿no? Perfecto, ya se han reunido en el COE, ya está todo preparado entonces para este evento para el día de mañana. Sí, justamente ya se han hecho las reuniones primero de plataforma, donde están todas las autoridades, se han tomado los acuerdos, se han fijado los cronogramas y la participación de cada uno de ellos, ¿no? El día de ayer en la tarde también se tuvo también ya la elección de los posibles escenarios con el grupo de trabajo. El día de hoy también se tuvo la reunión del grupo de trabajo de la municipalidad, serían los gerentes, y a las 10 de la mañana se llevó a cabo la conferencia de prensa, ¿no? Perfecto, bueno, es importante aclarar que este simulacro es para toda la población en general. Sí, sí, es un mandato, es un dispositivo ministerial, ¿no? Que lo dispone el gobierno y es a nivel nacional. Y cada uno de nosotros tenemos que ser partícipes, ¿no? Porque tenemos que entender un simulacro es algo que tenemos que evaluar y también ajustar nuestros tiempos y ver en qué manera, en cuánto estamos preparados para un eventual sismo o ocurrir en un evento real, ¿no? Bueno, y a propósito de la preparación y de la disposición de la comunidad, siempre hemos encontrado muy poca respuesta. Uh-huh. ¿Qué herramientas tienen pensadas ustedes y han ido trabajando para que esto vaya cambiando? Sí, bueno, estamos trabajando el tema ya de la difusión, también el tema del volanteo, pero al margen de eso yo creo que cada uno de nosotros ya tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Y también vivir en qué zona lo estamos viviendo y tener en cuenta que estamos ubicados en una zona altamente sísmica. Claro que sí, bueno, y no es el tan caso del sismo, también tenemos el mar que está al lado, entonces acompañado con el tsunami, ¿no? Uh-huh. En todo caso para eso, entonces estos simulacros nos sirven para medir en cuánto tiempo y ajustar nuestros tiempos de evacuación y la respuesta de la misma gente, cuánto estamos preparados, ¿no? Para un eventual sismo que se pudiera dar en un tiempo real, ¿no? Perfecto. ¿A quiénes han convocado primeramente para, como quienes conforman el COE, para algunos de nuestros televidentes que de repente no lo tienen muy claro? Uh-huh. Son todas nuestras autoridades, ¿no? Presidido por el que sería el presidente de la plataforma, que sería nuestro señor alcalde. Después tenemos la Policía Nacional, la Gobernación, Capitanía de Puerto, el Ejército Peruano. Y bueno, también la prensa, ¿no? El Colegio de Periodistas, el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, son todas las autoridades que nos representan, ¿no? Perfecto. Bueno, un importante punto en cuanto a la participación de estos simulacros es justamente el servicio de transporte. Uh-huh. ¿Cómo lo han enfocado ustedes? Porque generalmente tampoco ellos están participando de este simulacro. Sí, bueno, el anterior sismo simulacro que hubo, había ya que sí, los transportes se han apoyado, ¿no? Bueno, con el apoyo también de la policía y Serenazgo, ¿no? En todo caso, el día de mañana también pedimos el apoyo de que la policía va a estar, ¿no? Efectivamente, sino pedimos el apoyo y la conversación de los transportistas que también se suben a este simulacro y sean partícipes, ¿no? Porque no están ajenos a este evento sísmico, ¿no? Claro que sí. Ingeniero, esto va a ser alrededor de las 3 de la tarde, ¿van a sonar las alarmas? ¿Cómo lo han programado? Sí, efectivamente van a sonar las alarmas. Se ha elegido dos posibles escenarios. Uno de los escenarios es la zona inundable, que sería la parte de acá de Hilo, y el otro posible escenario hemos elegido la falla del Chololo, ¿no? Uh-huh. Entonces ya tenemos ya dispuesto quienes van a hacer a sonar las alarmas respectivas en las distintas zonas, ¿no? Perfecto, bueno, ojalá que realmente la colaboración de la ciudadanía sea importante, teniendo en cuenta, como usted lo decía, vivimos en una zona sísmica, a veces pensamos, bueno, es un simulacro y no participamos de este simulacro, y son ejercicios importantísimos para cada uno de nosotros. Uh-huh. Sí, son importantes y cada simulacro nos va dando al final de esto se hace una evaluación, ¿no?
en cuánto estamos participando y en cuánto tiempo lo estamos haciendo, porque hay que tener en cuenta que no es el sismo en sí, ¿no? Tenemos el tsunami, ¿no? Que se da los promedio de 14 minutos después del evento, ¿no? Uh-huh. Eso. Las zonas inundables son, bueno, las zonas del puerto, de la parte baja del puerto, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. Entonces, bueno, y sobre todo decirles que hay que utilizar estas vías. Ya están las vías de evacuación, están marcadas de manera tal que se sabe la señalización que hay que seguir. Sí, ya se tiene ya un plano de evacuación, ¿no? En todo caso, ya hay que mantenerse en ese mismo plan de evacuación y las zonas zonas seguras que ya están establecidas y evacuar de forma ordenada, ¿no? No haciendo el desorden ni gritando, porque toda vez que entremos en una desesperación, esto se complica más, ¿no? Ingeniero, este simulacro que está a las 3 de la tarde, como dijimos, es para la población en general, en la cual también van a participar los colegios. Sí, los colegios del turno tarde, ¿no? Se coordina también con la UGEL, está presente hoy día también en la conferencia de prensa, en la reunión también ha estado presente, sí, efectivamente. Perfecto, entonces, bueno, ¿hay programado para más adelante de repente algún simulacro nocturno, que también es un ejercicio que deberíamos hacer? Sí. En la resolución Ministerio 023 ahí establece las fechas. Creo que hay un evento más, pero bueno, habría que revisarlo, pero sí. Sí, está eso. Entonces, está nivel, también. Hay que revisarlo. Ajá. Perfecto. Entonces, bueno, entonces hacemos la invitación para mañana 15 a partir de las 3 de la tarde. Y por favor, si usted escucha esa alarma, participe. ¿Qué es lo importante que debemos tener en una mochila de emergencia? Claro, la mochila de emergencia es lo básico, ¿no? Una linterna, una radio, pila y, bueno, alimentos no perecibles, ¿no? Ese sería lo más importante. Y lo más importante es, hay que hacer, cada familia en su casa debe elegir su zona segura y su tiempo en el cual ellos van a evacuar, ¿no? Y tener en cuenta también el tema de lo que usa, la energía eléctrica, el gas, desconectar todo eso, ¿no? Para que no sea también, se compliquen con un incendio ni nada de esas cosas, ¿no? Y evacuar de forma ordenada, ¿no? A su zona segura. Ahora, si nos encontramos en la calle, de la misma manera, ¿no? Ubicar nuestra zona segura y nuestra ruta de evacuación. Bueno, eso sería. Claro, eso es muy importante, porque también tener un plan de contingencia dentro del hogar, ingeniero, sí, ¿no? Porque saber, bueno, no sabemos, supongamos que sea a las 3 de la tarde, algunos estarán trabajando en el puerto, otros en la pampa, entonces hay que buscar un punto en donde nos vamos a encontrar en algún momento, pasado ya el sismo, y esto lo tenemos que hacer en casa. Claro, eso es parte ya de la cultura, ¿no? Y estos simulacros nos ayudan a eso, ¿no? A una cultura de tener una respuesta rápida a cualquier emergencia, ¿no? No sea un mal sismo, ¿no? Puede ser hasta un incendio o una inundación, cualquier evento de emergencia, ¿no? Y debemos tener nuestro plan de evacuación y nuestra zona segura, ¿no? Partiendo desde nuestra casa y también si nos encontramos fuera de nuestro hogar, ¿no? ¿A qué hora ustedes tienen ya programado que van a hacer yo una estadística del resultado? Media hora después pasar del evento, o sea, a las 3:30 hacemos en el COE el tema de la evaluación, ¿no? De cómo la gente ha participado y todo eso también se informa lo que sería el INDECI central, ¿no? A Lima. Perfecto, bueno, teniendo en cuenta que es a nivel nacional este simulacro, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, yo lo invito para que no sea la primera vez que esté aquí. Creo que los medios de comunicación somos muy importantes justamente para difundir y creando esta conciencia que aún no la tenemos, conciencia sísmica, teniendo en cuenta que tenemos un silencio sísmico que realmente es preocupante. Sí, eso es ya mucho tiempo, ¿no? Estamos en ese silencio sísmico y también los especialistas, todos están pronosticando un sismo de alta intensidad, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para cualquier evento que se podría dar en un tiempo determinado, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, y yo lo invito a que también después de este sismo, bueno, vamos a coordinar para hacer esta evaluación también a toda nuestra comunidad, de manera tal que veamos en qué tenemos que ir mejorando, porque es un ejercicio que poco a poco tenemos que hacerlo cada vez mejor. Sí, eso sí. Muy bien, muchísimas gracias. A usted, gracias. El ingeniero, entonces, secretario de Defensa Civil, aquí con nosotros para este simulacro que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 3 de la tarde. Muchas gracias, ingeniero Paniagua. A usted, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.
El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausenta la regla, debes acudir a tu establecimiento de salud más cercano para prevenir complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Mamita, recuerden consumir durante la gestación alimentos ricos en hierro de origen animal. Asimismo, se les recuerda que durante los 3 primeros meses deben consumir el ácido fólico y posteriormente el sulfato ferroso más el ácido fólico en las tabletitas, que es completamente gratis en los centros de salud de toda la red Hilo. En tu establecimiento de salud te brindaremos la información necesaria para que tengas un buen embarazo y goces de una maternidad saludable. Planifica tu embarazo con responsabilidad y contrólate. Es un mensaje de la red de salud Hilo. La planificación familiar es decidir cuándo y cuántos hijos tener. Los establecimientos de salud te ofrecen información sobre qué método de planificación familiar es el adecuado para ti. El DIU, la píldora, el inyectable mensual, el inyectable trimestral, el implante y los condones son métodos gratuitos que ayudarán a que tu familia se desarrolle en forma planificada. Evita los embarazos no deseados y decídete ya por un método de planificación familiar. Ministerio de Salud, personas que atendemos personas. Todos tenemos un momento feliz que recordar junto a nuestros seres queridos. Y nosotros te aseguramos que esos vuelvan a ocurrir. Por eso ven y capacítate al lado de los mejores. Aprende desde cómo llenar los documentos de seguridad, cuáles son los implementos necesarios para la labor que tú desempeñas, cómo realizar un trabajo de alto riesgo y cómo actuar frente a un accidente en el trabajo. Somos una empresa hileña a tu disposición, mejorando cada día para ofrecerte un servicio de calidad. Por eso ven, capacítate y sé parte de la familia de Canto Group, porque nosotros hacemos de ustedes personas seguras. Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Estudia y trabaja. Horarios flexibles, plataforma educativa, certificación progresiva, pensiones escalonadas, bolsa de trabajo. Estudia con nosotros. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información. UNITEC. Inicio 1 de agosto. Tú serás la nueva generación de profesionales que transformará el país, porque la Universidad José Carlos Mariátegui forma profesionales con conocimientos y valores. En Hilo contamos con las siguientes carreras profesionales: contabilidad, ciencias administrativas y marketing estratégico, ingeniería comercial, derecho, educación inicial, educación primaria, ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas e informática, ingeniería mecánica eléctrica, arquitectura, obstetricia, enfermería, psicología. No dejes pasar tu oportunidad. Universidad José Carlos Mariátegui, más de 30 años formando profesionales. Estoy más piña. Terminé con mi flaca. Me cortan el cel. Y encima, se pierde mi gato. Pero ¿sabes cuál es el remedio para todo esto? ¡Ganarte un auto Chevrolet Sales Sedan! ¡Qué rico suena! ¡Cállate, compadre! ¡No es uno, ni dos! ¡Son tres autos Chevrolet Sales Sedan! ¡Sí! En la gran campaña Gana Socio 2019 de tu cooperativa Santa Catalina. Y conduce tus sueños hacia el éxito. Gana Socio. Además, 6 refrigeradoras, 6 lavadoras, 6 televisores y
6 cajas chinas. Participa y gana uno de ellos. Participan depósitos a plazo fijo, créditos y aportaciones. Solicita tus opciones ya. Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Catalina, 52 años de sólido crecimiento. Siempre te damos más. Sorteo 12 de diciembre del 2019 a las 11 de la mañana. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Qué bien, ¿eh? Gracias. Estamos al aire nuevamente aquí en la Agenda Regional. Agradecemos siempre a este equipo de producción que trabaja tan bien, como es el equipo que me acompaña a esta hora de la noche. Vamos a hacer un repaso también, vamos a ir buscando algunas imágenes de lo que cómo se está llevando a cabo este paro a nivel de la región Moquegua. ¿No? Por un lado, han habido algunos trabajadores que han recibido una brutal golpiza en este paro contra Quellaveco, el salvajismo policial, así lo titulaban en las primeras planas. Tres de los intervenidos presentaron fracturas de costilla, hematomas en la cabeza, rostro y golpes en diferentes partes del cuerpo. El presidente Vizcarra ratificó el compromiso de vializar los presupuestos, el presupuesto para financiar los proyectos de Moquegua. Nosotros tenemos nuestros compañeros en Moquegua que están trabajando también en busca de la mejor información y de todo cómo se va desarrollando este paro en la ciudad de Moquegua, en donde realmente lo que han sido las carreteras en cuanto a Tumilaca, ha habido algunos problemas, han habido cierres, y cierres que han llamado la atención a nivel nacional, teniendo en cuenta que estos cierres se han cerrado el puente y esto ha sido de una forma realmente que nos ha llamado la atención, porque han soldado el puente para que, o sea, han puesto una valla que soldaron al puente, de esta manera no puedan pasar. Pero bueno, esto poco a poco también ya la Policía Nacional, el Ejército Peruano, está tratando de solucionar este tipo de problemas en la zona de Moquegua. Es cierto que no tenemos que olvidar que somos un país netamente minero y que tenemos que sentarnos a dialogar, que debemos conversar, que debemos preguntar qué es lo que está pasando. Este tipo de medidas realmente no nos ayudan. ¿Cuánto se está perdiendo día a día por los paros, ya sea en Tía María, ya sea en este paro en Moquegua? Entonces es momento de charlar, es momento de ponernos en la mesa, pero de manera civilizada y de poder conversar. Ahí estamos viendo, entonces tenemos audio para compartir con nuestros compañeros cómo se estaba llevando a cabo este paro en Moquegua. Ahí estamos viendo entonces las piedras que de una u otra manera impedían, ¿no? Y bueno, y una falta también de tránsito a esta hora que nos informaban nuestros compañeros desde Moquegua.
Entonces, estamos viendo realmente lo que ha pasado. Han habido algunos acontecimientos en Tubilaca, en donde la Junta de Usuarios de Moquegua acordó apoyar esta huelga indefinida para el día de hoy que comenzó. En el caso, para ampliar un poco más esta nota, con el lema Agua sí, mina no, el segundo día de paro indefinido contra este proyecto minero de Anglo American Quillabeco, se había radicalizado la medida en el puente Tubilaca, en ambos extremos de la infraestructura metálica, imposibilitando el paso de las unidades vehiculares. En horas muy tempranas, los huelguistas, en mayor número, se concentraron y protestaron en la zona, rechazando la arremetida que hizo la Policía Nacional el día anterior en el sector El Molino, afectando viviendas y colegios. En el lugar permanece un gran número de unidades vehiculares varadas. Las más afectadas mayormente son los que, justamente, las de nacionalidad boliviana y de transporte provincial. Hay que indicar que otro sector de la carretera binacional se encuentra llena de agua y piedras que bloquean también la pista. El presidente de la Junta de Usuarios de Torata, Manuel Juárez, dio a conocer que se unen a esta protesta que está acatando toda la población y del común El Molino y Tumilaca. ¿No? Ya en instantes veremos algunas imágenes. El dirigente señaló que están exigiendo el retiro, pero es algo que ahí estamos viendo algunas imágenes entonces, gracias a nuestro gran equipo de producción, que en estos momentos estamos viendo esas imágenes. Pero hay que tener en cuenta que no es una cuestión de que se vaya Quillabeco. Quillabeco ya tiene la licencia y tiene que cumplir, sí, los acuerdos en los cuales habían firmado. Pero no podemos decir de un día para otro no va a la mina, tampoco, porque hay muchas cosas que evaluar ante esto. Aparte ya se le dijo sí en el caso de Quillabeco. Lo vamos, sin duda, no hay un gran número tampoco de personas que están dentro de esta huelga. Bien, así es, podemos ver que están alzando su voz en contra del alcalde provincial de Mollendo, Edgar Rivera. Vamos a tratar de acercarnos. Hemos tenido que trasladarnos precisamente ayer, ya hemos llegado también hasta este punto donde precisamente aquí es donde estaban los pobladores el día de ayer. El día de hoy la situación es parecida. El día de hoy, martes 13 de agosto, segundo día de paro indefinido, y lo que se puede observar en la carretera binacional es precisamente toda la vía completamente bloqueada desde la zona del ingreso a Tumilaca en el kilómetro 60, perdón, en el kilómetro 550 me están diciendo. Y nosotros tenemos que informar que la población, al menos de Torata, tiene que bajar caminando para poder hacer el transbordo correspondiente, porque no hay pase desde el día de ayer, donde la población ya ha estado aquí precisamente en esta medida de lucha. Telesur ha podido llegar hasta este punto de Tumilaca precisamente para poder informar de los hechos suscitados también el día de ayer, donde aquí una escuelita fue bombardeada precisamente por efectivos policiales. Lanzaron bombas lacrimógenas, hubieron niños que resultaron al menos perturbados, asustados. En algunos casos también me dicen que un niño estaba herido, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Sin embargo, aquí la población está pidiendo que venga más gente, que venga más apoyo por parte de Moquegua. Estamos nosotros llegando
caminando, precisamente porque no hay pase. Estamos a unos metros del puente de Tumilac. No, nos vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más informaciones aquí en la Agenda Regional. En solo un año, carreras técnicas que sí te dan trabajo. Seguridad minera e industrial y salud ocupacional. Logística y almacenes. Computación y sistemas. Asistente administrativo gerencial. Asistente contable y financiero. Secretariado. Analista de crédito. Cajero comercial. Instalación de redes Wi-Fi. Cosmetología y belleza. Reparación y liberación de celulares. CAVDT. AutoCAD 2014 2D y 3D. Actualización de Office. Excel contable. 100% práctico. Horarios al escoger. Clases presenciales y a distancia. Ubícanos en calle Moquegua 752. Teléfono 484249. Esquina con Mariscal Nieto, Puerto de Hilo. Por fin, techo propio, una realidad para Hilo. Aprovecha el bono familiar habitacional de 36.600 soles. Un regalo del Estado para que tengas tu casa propia. Adquiere tu depa pagando solamente 71.400 soles. ¡Sí! 71.400 soles. Visítanos en nuestro departamento modelo. Estamos a un costado de la compañía de bomberos y parte posterior del colegio Américo Garibaldi en Pacocha, Ciudad Nueva. Te esperamos en la casita amarilla. Promueve y construye Grupo 5 SAC y Delgado Lira S.A. Ser un emprendedor no es difícil. Solo se necesita tener ganas de salir adelante. Con mucho trabajo, esfuerzo y compromiso. Todo lo que nos proponemos puede ser tan grande como nuestras ganas. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Con el CEO Hilo, no es difícil. Más que cumplir con la ayuda financiera para mis necesidades. Me asesoran, me aconsejan y me acompañan. No es difícil crecer juntos. Me entienden y me apoyan para cumplir mis sueños y metas. Y es que tener a alguien cerca es mucho más que sentirse acompañado. Ya está más cerca a ti el Centro Comercial Flores, en pleno óvalo de Nuevo Hilo. Lo mejor de la moda casual, para tu mejor estación en ropa para damas, caballeros y niños. Sí, ya está en el óvalo de Nuevo Hilo, el Centro Comercial Flores. Allí encontrarás equipos de sonido, artefactos electrodomésticos, lo mejor de las marcas en zapatillas y la ropa exclusiva que tanto buscabas. Y a los mejores precios. Además, mantenimiento de tu celular y accesorios. Compara los precios. Sí, en el Centro Comercial Flores, los precios más económicos de la ciudad. Te esperamos en el óvalo de Nuevo Hilo. Y además, si estás interesado en un local, visítanos. Aquí hay uno para ti. Centro Comercial Flores te espera. Universidad Nacional de Moquegua. Te invitamos a participar del examen de admisión 2019, examen extraordinario este 11 de agosto y el examen ordinario el 18 de agosto. Tú puedes ser profesional en Ingeniería de Minas, Ingeniería Agroindustrial, Gestión Pública y Desarrollo Social, Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Sistemas e Informática, Ingeniería Pesquera. Informes e inscripciones en Moquegua, calle Anca sin número, y en Hilo,
Girón Mollendo 190. Tenemos convenios con universidades nacionales y extranjeras. Universidad Nacional de Moquegua. Desde Juliaca, muy pronto, lo que tú esperabas para el Perú, Estefanía Aguilar y Juliancito Chauca. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Desde Bolivia les saluda su amiga Estefanía Aguilar y junto a mi amigo Juliancito Chauca, la dupla de oro de la televisión sureña, en el mejor programa. ¿Dónde está? ¿Qué haces ahí, Juliancito? Mira, este siempre es un travieso. ¿Cómo estamos, Juliancito? Ya estamos preparados para el inicio del programa número uno. ¡Tropicomic! Hola, amigos de Telesur, en hilo, les saludo a su amiga Estefanía Aguilar y me encuentro aquí en este momento con mi queridísimo amigo Juliancito Chauca. Muy pronto estrenaremos el programa más lindo, más divertido para todos ustedes. Desde Juliaca, Tropicomic para ti. ¡Espéralo! Te amo, estoy feliz por cada día tan especial, porque me llenas con tu Ansus Publicidad. Con la más avanzada tecnología en publicidad, ideas innovadoras, grandes resultados, atención personalizada, equipos de última generación, impresiones de alta calidad desde 720 y 1440 dpi de resolución, letreros luminosos, gigantografías, banners, vinilos, backlight, arañas publicitarias y roll screen, paneles carreteros, banderolas, vallas publicitarias, todo un merchandising, lapiceros, polos con estampados personalizados, trofeos y galvanos en cristal, rotulación de mamparas, polarizado de vehículos, láminas de seguridad, letras en MDF, afiches full color, trípticos, volantes, stickers y gráfica vehicular. Ansus, sinónimo de autenticidad y satisfacción en nuestros clientes. Llámanos al 053-49-5558, celular 953-977778. Estamos en la www.ansus.com.pe. Búscanos también en el Facebook como Ansus Publicidad. Desde 1992, Ansus, calidad que cuida su imagen. Bueno, estábamos comentando entonces de lo que ocurría, vimos muchísimas imágenes a propósito de la huelga y de toda la información que tenemos desde Moquegua. Supongo que tenemos más información de Moquegua, tenemos gente en Moquegua trabajando y ellos también han estado cubriendo lo que ha sido este primer día de huelga, el segundo día de huelga indefinido, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero mientras tanto les podemos comentar que en Tumilaca intervinieron a 7 trabajadores y reciben una brutal golpiza policial en el paro en contra de Quillabeco. Y por otro lado, se han suspendido las labores escolares en Tumilaca tras el exceso de la Policía Nacional del Perú. Pero no en todos los lados de Moquegua, porque hay otras instituciones que sí han tenido realmente clases en el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre entonces más adelante. Por lo tanto, en el día de hoy también algo que nos llamó mucho la atención y que vamos a compartir con ustedes es qué ocurrió en el Congreso de la República. ¿Qué pasó en el Congreso en el día de hoy? Son otro de los temas que vamos a tratar de compartir con ustedes para que estén más informados. ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son los que al final van a quedar en algunos puntos estratégicos dentro de el Congreso, justamente para apoyar y para ver qué situación hay con el gobierno? Bueno, tenemos algunas de las imágenes ahí del, bueno, vamos a ir buscando entonces algunas de las imágenes de lo que ha sido en el día de hoy
Y a propósito también de este singular manera de no dejar pasar, de bloquear las carreteras. Algo que ha dado la vuelta al mundo también, justamente en el día de hoy. Esto de que se han tomado el trabajo de soldar nada más y nada menos que la pasada. Y es cierto que los que generalmente son los que más han sufrido son los transportistas bolivianos, ¿no? No vemos ahí, bueno, todavía la nota. Tenemos... no tenemos por ahora la nota, entonces vamos a seguir con más información. En estos momentos nos encontramos en la carretera Toquepala, la carretera que sale desde el centro poblado de Chenchen y tiene acceso precisamente a Toquepala, y ese es el panorama que se observa a estas horas de la mañana. Vehículos que no pueden transitar precisamente por esta vía y el acceso. Y esta vía también se encuentra cerrada porque ya han colocado algunas piedras en todo este trayecto que ya hemos tenido que caminar precisamente para llevar la información, para que usted tenga también de primera mano la información desde el mismo lugar de los hechos. Han colocado piedras, ladrillos, han quemado una llanta también en ese lugar. Y nosotros continuamos el trayecto a pie porque no hay acceso de vehículos, y es lo que se puede observar precisamente. Los trabajadores, algunos que van a cantera, según nos informaban, están caminando, están de cierta forma, no sé si van a hacer una especie de transbordo o de qué forma, en todo caso, irían estos vehículos a pasar por esta zona. Estamos en la carretera a Toquepala, esta vía que sale de Chenchen y nos lleva precisamente hasta Toquepala. Ese es el panorama que podemos dar a conocer. Siempre primeros también en información, y en nuestro corresponsal Emerson Bustillos se encuentra en estos momentos en Tumilaca para saber también cuál es el panorama precisamente desde este lugar. Sabemos que la carretera binacional está bloqueada en estos momentos. Tercer día de paro indefinido. Bien. Información que llega para Telesur y Radio Expresión. Entonces, lo que se puede observar son vehículos varados, también pedazos de leña, troncos, piedras, es lo que se observa. Vehículos varados precisamente en esta zona también. Algunos están intentando pasar y pueden llegar hasta este punto. ¿A dónde se dirige? ¿A dónde se dirige? ¿Cómo está? Bueno, señor, acá apoyando la huelga. ¿Están apoyando la huelga? Sí. Bien. Entonces, de esta forma... ¿Desde qué hora está trancada la vía? Acabamos de venir. ¿Ustedes acaban de llegar? Sí. Ya. Bien, ellos acaban de llegar, me informan. En apoyo al paro, apoyo al paro indefinido. Y acá es una señora también caminando. Estamos haciendo también un training extra. Señito, estamos caminando, no hay acceso. No, yo estoy apoyando la huelga. ¿Apoyamos la huelga entonces? Claro, ah, ya. ¿Desde qué lugar es usted? De pobladora de... ¿Pobladora de aquí? De la chacra. ¿La agricultora? ¿Agricultora sí, entonces? Sí. Bien, entonces agricultoras que están llegando, están haciendo una ronda, según podemos observar. A ver. Esperemos que no se pinchen las llantas. En apoyo al paro, pensé que estaban solamente de pasada por aquí, pero no. Y están en apoyo al paro, indican. Miren ustedes, botellas, piedras. Ya continuamos con más información.
Audio Jungle. Piecitos felices, podología y cosmiatría. Cuida tus pies hoy, mañana será muy tarde. Ofrecemos podopediatría, pie diabético, pie geriátrico, reflexoterapia, plantillas ortopédicas. Piecitos felices, pasión por tu belleza. También te ofrecemos los servicios de rejuvenecimiento facial con plasma, rico en plaquetas, delineado permanente, cejas, labios, masajes terapéuticos. Consultas gratuitas, teléfono fijo 053-79-2340 o a nuestro WhatsApp números 963-50-8081 952-00-1432. Ubícanos en la urbanización José Carlos Mariátegui, Manzana F, Lote 4, frente a la Plaza de la Mujer, Pampa Inalámbrica. Búscanos en el Facebook como Clínica Podológica Piecitos Felices. Estudia y trabaja. Horarios flexibles, plataforma educativa, certificación progresiva, pensiones escalonadas, bolsa de trabajo. Estudia con nosotros. Administración de empresas, contabilidad, desarrollo de sistemas de información. UNITEC. Inicio 1 de agosto. Tú serás la nueva generación de profesionales que transformará el país, porque la Universidad José Carlos Mariátegui forma profesionales con conocimientos y valores. En ILO contamos con las siguientes carreras profesionales: contabilidad, ciencias administrativas y marketing estratégico, ingeniería comercial, derecho, educación inicial, educación primaria, ingeniería civil, ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas e informática, ingeniería mecánica eléctrica, arquitectura, obstetricia, enfermería, psicología. No dejes pasar tu oportunidad. Universidad José Carlos Mariátegui, más de 30 años formando profesionales. Ser un emprendedor no es difícil. Solo se necesita tener ganas de salir adelante. Mucho trabajo, esfuerzo y compromiso. Todo lo que nos proponemos puede ser tan grande como nuestras ganas. No es difícil. No es difícil. No es difícil. Con el CEO ILO, no es difícil. Más que cumplir con la ayuda financiera para mis necesidades. Me asesoran, me aconsejan y me acompañan. No es difícil crecer juntos. Me entienden y me apoyan para cumplir mis sueños y metas. Y es que tener a alguien cerca es mucho más que sentirse acompañado. Ya está más cerca a ti el Centro Comercial Flores, en pleno óvalo de Nuevo Hilo. Lo mejor de la moda casual para tu mejor estación en ropa para damas, caballeros y niños. Sí, ya está en el óvalo de Nuevo Hilo el Centro Comercial Flores. Allí encontrarás equipos de sonido, artefactos electrodomésticos, lo mejor de las marcas en zapatillas y la ropa exclusiva que tanto buscabas, y a los mejores precios. Además, mantenimiento de tu celular y accesorios. Compara los precios. Sí, en el Centro Comercial Flores, los precios más económicos de la ciudad. Te esperamos en el óvalo de Nuevo Hilo. Y además, si estás interesado en un local, visítanos. Aquí hay uno para ti. Centro Comercial Flores te espera. Oh,
Bueno, y a propósito de Arequipa, a pesar de la situación en la que se está viviendo, se está llevando a cabo el corso ya a horas del aniversario de Arequipa. Vamos a compartir esta nota. Oveja se encuentra en Arequipa con todas las celebraciones, está de fiesta, estamos en la víspera, por supuesto, de aniversario de Arequipa, y ahí está nuestro compañero Fabricio. Fabricio, adelante, buenas noches, ¿nos escuchas? Hola Jimmy, buenas noches, viviendo el aniversario de Arequipa en la Plaza de Armas de la ciudad, hasta donde ha llegado esta tradicional entrada de capo. ¿Pero qué es el capo, Jimmy? El capo es un arbusto que es utilizado hasta la actualidad para producir combustible. ¿Y por qué es tan importante esta entrada de capo? Porque da inicio, es como antesala a las fiestas del día de mañana, 15 de agosto, día central del aniversario por el 479 años de Fundación Española de Arequipa. ¿Qué es lo que les muestro en imágenes? Son los conocidos mojigangos, son esta serie de suerte de bufones quienes animan a la gente a participar de las fiestas. Bueno, allí entonces tenemos como ya a horas de este aniversario, por cierto, la comunidad arequipeña aquí en el Puerto de Hilo han decidido hacer una vigilia en la Plaza Arequipa, como siempre, es el centro de concentración de todos los arequipeños aquí en el Puerto de Hilo. Y el ministro de Energía y Minas, Francisco Isbodes, inició su presentación hace alrededor de 3 horas más o menos ante el Pleno del Congreso, justamente por el caso Tía María. Vamos a compartir con ustedes un extracto de esto. De que la minería, el sector minero, es clave en la economía nacional porque representa un 12% de la producción nacional. Varias cifras que comentó el ministro Oliva, en todo caso, era lo que se le había solicitado, cuáles eran los impactos económicos y sociales respecto a estas protestas que se registraron en los últimos días. Ahora es el turno de Francisco Ismoes, está hablando de la parte histórica administrativa, de cómo se llevó adelante Saudar Perú, cómo obtuvo la licencia, y en estos momentos se viene refiriendo a las facultades del Consejo Nacional de Minería. Vamos a escucharlo un poco. Esta suspensión no se pronuncia ni analiza el fondo de los recursos de revisión, ni afecta la validez del acto administrativo, lo que será materia de pronunciamiento por el Consejo de Minería dentro del plazo que las normas del Consejo establecen, que son 120 días calendarios. Quiero mencionar acciones que fueron tomadas por el gobierno, promovidas por el Ministerio de Energía y Minas. Bueno, allí compartíamos entonces parte de lo que estaba ocurriendo en el Congreso, ¿no? Ministro de Energía y Minas se presentó entonces ante el Pleno. Bueno, y a propósito del Congreso, Tamar Arimborgo se pronunció tras ser designada como la nueva presidenta de la Comisión de Educación del Congreso. Y a propósito, Melay, yo he enviado un archivo para que compartamos con nuestros televidentes a raíz de quienes están detrás de esto tan importante para nosotros, para todos nosotros y para el Congreso sobre todo, y es algo que quería compartir con ustedes porque, bueno, sin duda el fujimorismo mantiene a Bartra en Constitución, elige justamente a Rigoro en Educación. Esto es una vergüenza. Bueno, vamos a ver este informe. Martínez, alias Oyuquito, quien purgó prisión en el año 1993, junto a sus dos hijas por haberles encontrado 353 kilos de pasta básica de cocaína, que pretendían llevar a México, y que en el 2000, fue indultado por Alberto Fujimori, después que hijo visitara en prisión a las hijas de este. Para mí son personas inocentes.
Este narcotraficante fue tan amigo de los Fujimoris, que cuando se casó su hija en el 2013, Keiko y su esposo Mark Vito, fueron los invitados de honor. Y Rosa Bartra, tan defensora de su ama Keiko, no se queda atrás, pues ella fue la abogada de la familia de Olluquito en años pasados. Otra joya es el esposo de Rosa Bartra, quien falsificó un título académico para conseguir trabajo en La Libertad. Por eso fue inhabilitado por 11 meses para contratar con el Estado. Nunca se esclareció ese tema, como tampoco quedó claro los títulos académicos de la mismísima Rosa Bartra, quien declaró tener una carrera de Educación y Humanidades en la tan cuestionada Universidad San Pedro de Chimbote, carrera que terminó en tiempo récord de 2 años. Otro joyón es su cuñado Luis Alberto Rebaza, quien se aumentó el sueldo y cobró bonos ilegalmente cuando fue alcalde en la provincia de Sánchez Carrión en La Libertad. Ahora más reciente, su hermana Tania fue inhabilitada por haber realizado contratos con el Estado cuando Rosa Bartra era congresista en el 2017. Tania Bartra asegura que no sabía que era nepotismo. Tendrá que ver a Anabel en los cierres de esos contratos. Sería bueno que, así como dizque combate la corrupción en el Estado, se pronuncie de sus actos y la de su familia. Y ella quiere volver a presidir la Comisión de Constitución del Congreso. ¿Qué estaremos pagando? Bueno, allí vamos conociendo un poquito más de quienes están realmente en el Congreso. Y esto es lamentable, por cierto, porque bueno, a propósito de esto, que estábamos compartiendo las opiniones que tienen algunos congresistas, que nosotros les dimos el voto justamente, pero por eso es tan importante un voto informado, ¿no? Saber qué es a quién estamos eligiendo verdaderamente. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, y sí, ya esta es la última pausa porque ya nos vamos. Así que tengan una excelente noche, como siempre le acompañamos desde aquí un gran equipo de producción, en este caso Mel Sojo, Carlos Lima, Teresita Garro, quien les habla y les dice hasta mañana. Con permiso, tengan muy buenas noches y feliz día Arequipa a partir de las 0 horas. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú.